Y comenzamos con esta semifinal, Losers Semifinal. Que es este. Sólido Yoshi, bastante muy bueno. Regularmente un combo bien excelente. Entonces, con una movilidad maravillosa y que tiene un muy buen juego con los options. Y sí, el PPP se acaba de llevar. Un Feral Stage. Echando mejor y veces. Buen down hit, buen nerf y cayendo con el Optil. Dentro del final con un nerf. Down tilt, bounce spacing, un poco de spacing y buen dash attack. Cachando con un upper. Buen attack y el más rápido responder es Ben con otro jab. Paciencia por parte de Ceci. Tratando de cachar un recovery por ahí. Dash attack y un buen frame trap ahí de upper optil, sabiendo que iba a caer justo hacia su golpe. Muy bien, vamos y un forward exclusiva, la primera stock event. Ahora estamos a 1-1. Fox apenas tiene 39%. Vamos a ver si esto se puede. Bueno, pues hasta el momento ahorita nadie tiene una voltaja real. Vamos a ver quién se lleva el enfrentamiento. Downer, upper, casi conecta a otro upper, pero se alcanza a hacer un airbrush. Fer que se interrumpe con un der. Bien, un poco de espacio para los dos, buen escudo, Optim, casi la cancha. Si se hubiera tirado el upper hubiera conectado definitivamente. Buen hashtag, casi conectando ahí. Va a intentar especial con unos fers, pero se aleja demasiado, se acerca demasiado, ver lo que ha con un buen upper, que hoy. Muy buena, casi conecta el open forwarder. Ya casi grito. Crap, que se extendió bastante ahí. Caía bastante cachar la ilusión con un forward smasher, una muy buena opción. Pero definitivamente se fue directo por el edge. Buena esa parte. Buen forward, tal vez ese buscaba un dash attack, pero Fer. Huevito inesperado. Buen sumo por parte de Ben, si no ese Ben posiblemente se hubiera conectado a un Nox. Optimist. Buscando el Locker. Buen Fer ahí en la parte. Conectó el huevito y sí, ya no tuvo opciones en ese momento, decidió darse delgado y por el alto porcentaje de la inmunidad fue un poco baja y se llevó la stack con un fair. Muy buena jugada por parte de Devet. Bien, vamos a Battlefield de nuevo. Los dos se quedan con sus mismos personajes. 3, 2, 1, go! Siguiente pelea por parte de Beth y Ceci. Beth en ese momento llega a ventaja con una pelea. Vamos a ver si Ceci puede recuperarse en este momento con este enfrentamiento. Respeto por parte de los dos jugadores, saben que no deben acercarse tan tanto y sacando un poco de campos. Se acercan haciendo un poco de space. Las plataformas aprovechándolas así para poder tratar de conseguir un opening. Muy buen air que casi se lleva el escudo, pero Cecil decide escapar con el roll. Opti. Bastante la gente en Kaiser. Los jabs, parece que los jabs no son tan buenos. Dash, buen escudo, we
No, pues más casi se la aplicó, se hizo un frame trap de Opera, o pues más ahí en la parte de la plataforma, cachando hace 5 cuando tenía el error. Qué muy buena jugada por parte de Bet. Tamer, se sigue tratando de escapar con ese DI hacia la izquierda. ¡Qué bueno! ¡Qué bonito! ¡Dios mío! ¡65 de daño! ¡Wow! Muy buen combo por parte de Bet. Oper, casi conecta el Oper. ¡Y! Estuvo cerca de llevarse el stock, pero Cecil reaccionó muy bien con ese Illusion. Y después se llevó el stock con muy buen Oper en la parte superior. Al Bet no poder realizar el tech. Ter buscaba un Fer, tal vez era un backer y que hubiera sido un poco más rápido y el hitbox un poco más largo. Es decir, muy buen Fer por parte de Bet. Jabs buscando ahí ese tech chase por parte de Bet, casi no alcanza a conectar el Open Smash. Offstage, todo bien, Bet regresa al escenario, vamos a ser neutral. Buen Fer, buen escudo por parte de Cecil. Los Jabs, dejando el offstage, no consigue, casi se lleva. Un poquito más y ese huevo se hubiera llevado al stock de Cecil. Dash attack. Oper. Vamos a ver qué parte de Edgar vamos a ver ahí. Buenos Opers. Down throw. Y Oper cachando. Tal vez si Cecil hubiera hecho un air dodge, porque creo que alcancé en la aureola del jump ahí en esa situación. Muy bueno. Por parte de Bet. Muy bien, Bet lleva dos juegos a favor en este momento. Esto es un 3-5. Vamos a ver cuál será el resultado final de este enfrentamiento. Cecil está meditando si debería seguir con Fox o cambiar de personaje en este momento. Simplemente cambió, sí, efectivamente cambió Mewtwo. Muy bien, vamos a estar siguiendo enfrentamientos de Cecil, cambiando a Mewtwo para tratar de conseguir una favorecer más el matchup, tal vez ahí consiguiendo un poco más de spacing con los fairs, teniendo un poco más de opciones con el soneo de las del neutral beam. Muy buen daño ahí, 21 de daño con ese neutral beam. Sí, definitivamente es sencillo, es que en este momento está llevando la estrategia de tener un buen espacio contra su componente y conseguir un poco más de daño con esos neutral beams. Vamos a entrar, qué buen air, buen forward throw, cachando el air en esa situación. Muy buen shadow, buen escudo. En estos momentos se ve que Cecil está teniendo un poco más de dominio en el match. Bueno, clear. Pacto, vamos a ver qué clase de ella. Lo decide esperar pacientemente y me gusta ese movimiento con el neutral. Sí, sí, vamos. Ajustando justo la distancia adecuada para que el tren pueda aumentar. Muy buen escudo por parte de Cecil. Bueno, vamos a ver, carga Shadow Ball. Pretenderá llevarse por ahí el stock con la Shadow Ball y definitivamente lo hace. En este momento Cecil tiene 56 de daño y Bet va el stock abajo. Rubitos, down tilt, bastante grande el hitbox del down tilt para poder cachar una reacción de su enemigo en el landing. Es una muy buena opción. Y el Shadow Ball se lleva los huevitos. Dice, a mí no me vale huevos y vas a través de ellos. Buen escudo por parte de Bet. Buscando un edge por ahí, Bet sale para pegar un forward. Muy buena recuperación por parte de Cecil, reconociendo que su enemigo había revisado, bueno, lo estaba esperando en el landing para tal vez cachar un frame, tal vez cachar simplemente su landing y decide caer por la parte posterior. Down throw. Uy, buen fair, cerca. Confusion under, muy buen combo por parte de Cecil.
El Outthrow, y sí, se lleva el stock con un Outthrow. Ahora Cecil tiene un juego a su favor en este momento. Vamos 1, Cecil 2, Bet. Vamos a ver qué personaje esto es y qué stages van a elegir en este momento. Parece que van a jugar en Final Destination. Y Beth decide cambiar a Sheik en este momento. Tal vez se sentiría más cómodo con un poco de proyectiles por las needles y un poco más de movilidad de lo que tendría Josh. Un combo game más adecuado debido al peso de Mewtwo. No favorece bastante a los combos de Sheik. Y aquí vamos a la primera paso de cómo se desarrolla en este momento. Qué buen combo por parte de Beth, cachando varias opciones que tenía Cecil en ese momento. Digamos que los inputs fueron suficientemente rápidos como para poder alcanzar cualquier opción que Beth pudiera tener. Y un inicio bastante fuerte por parte de Beth en ese momento. Buen escudo, un poco de space y no llegaron los needles. Buen backer. Buscando el chase. Oh, Clanky. Buen escudo, buen escudo. Forward Switch Game. Parece. No le pegó el Dante. Wolfair. Definitivamente parece que la estrategia en este momento de Beth de cambiar a Sheik está favoreciendo bastante, bastante. No sé, tal vez elemento para poder pelear contra ese Mewtwo que es bastante fuerte. Una recuperación por parte de Mewtwo. Escudo, otro, Omer y bastante daño, 87. Buen escudo, Dashback castigando ahí. Y por un momento pensé que Mewtwo ya no, ya casi no llegaba. Elmer. No sé si no alcanzó a conseguir un follow-up y Beth respondió bastante rápido para poder, pues, sacar el juego de la ventaja. Trade con los Neutral Beats ahí, 109 y 71. Optium, lo alcanza con el Bouncing Fish. Buen Bouncing Fish ahí, buen escudo por parte de ese. Y ese Bouncing Fish, sí, Bouncing Fish se lleva el stop a favor de Beth. Cecil en este momento tiene un stock abajo y es el último juego en caso de que llegara a perder. Vamos a ver si puede responder para poder continuar haciendo tanto juego. Muy buena paciencia con ese escudo ahí, cachando el landing del Fer. Y en ese momento se lleva el stock con un Fer. Fer forward drop down, bouncing fish, qué bonito combo, 40 de daño, bastante ya. Bastante. Tratando de encontrar un opening, haciendo un poco de saltos, shortcuts, empty shortcuts, para ver si puede conseguir algo. Buen air, dash attack, up tier, se cancela ahí la cadena de combo de Cecil. Buen vanish. Y en este momento casi se dio el stock por parte de Cecil, reconociendo que definitivamente estaba superior para el switch con el Bob Smash ahí para ese juego. Muy bien, hemos encontrado Cecil un poco más. Están reconociendo que la ventaja está un poco más hacia Beth, ya no trata de acercarse tanto, simplemente hace un poco de spacing con esos fans. Down throw. Oh, se salva del upper. Lo ligero que es el character no permite a Belt conseguir el follow-up. Pero seguro después de ese. ¡Cacha el upper con ese 50-50 bastante bien! Belt se lleva este enfrentamiento. Y así termina la pelea.